Esta semana hemos estado en un curso de drones para monitoreo de la restauración. Estamos con un grupo de personas, principalmente guardarrecursos, ¿verdad? Y personas del PIAIS. Estamos dándoles instrucciones prácticas de lo que es el manejo de los drones, manejo del equipo como tal, instalación y planes de vuelo principalmente, ¿verdad? Instruyéndolos en todas estas tecnologías que nos pueden beneficiar en lo que es el monitoreo. En este curso nosotros venimos a compartir nuestros conocimientos, enseñando lo que es la planificación de vuelo dentro de las oficinas para luego llevarla al campo. Muy agradecido por la capacitación que los están brindando en el manejo de sistemas digitales para monitoreo de diferentes ecosistemas en las áreas naturales protegidas. A nosotros nos viene a ayudar mucho en el caso de monitoreo de vegetación, monitoreo de fauna, monitoreo de salineras, que anteriormente tocaba que andar recorriendo, digamos, todos esos espacios, o era difícil poder monitorear la salud de la vegetación, de los manglares, podríamos decir. Hoy con este sistema, con este equipo de drones, podemos monitorear todo este sistema, evaluarlo a través de un ortomosaico, que es lo que nos están enseñando hoy en esta capacitación, cómo poder evaluarlas, darles el uso adecuado, podríamos decir, poder observar la salud de esos árboles o qué tipo de afectaciones tienen esto o cómo van evolucionando en su desarrollo. En el taller lo que estamos dando es las capacitaciones, las bases para el conocimiento, ya sea para la adquisición, el mantenimiento y el uso de las herramientas para el monitoreo. Bueno, los usos que podemos darles son dos en este caso, que la primera es ampliar un poco más la zona, ampliar un poco más ese trabajo en campo que se está realizando para llegar a más áreas donde puede ser de difícil acceso o complementar, digamos, el trabajo en campo que ya estamos realizando. Y la segunda parte que podemos hacer con estas herramientas es analizar, de cierta manera, otros parámetros que no se pueden hacer a simple vista, en donde podemos llegar a complementar lo que estamos observando, ya sean análisis de áreas, ya sean análisis de zonas afectadas, zonas que de plantaciones como tal. Entonces esto llega a ser un complemento directo para que podamos hacer tomas de decisiones en sitio, para que podamos complementar un poco más y mejorar esas herramientas y esos recursos que se están invirtiendo en la zona. Acá hemos aprendido, por ejemplo, a cómo medir hectáreas, cómo volar un dron, cómo llevar a cabo un proceso de investigación de diferentes hechos que se dan dentro de las áreas naturales protegidas, y de esta manera nos facilita para poder presentar un mejor informe y presentar una mejor investigación acerca de los recursos que tenemos en nuestra área natural protegida, ya que pues nuestra área natural protegida es muy rica en biodiversidad. Entonces todos estos talleres que estamos recibiendo nos están sirviendo de mucho para poder presentar y para poder llevar a cabo un registro de cada una de esas actividades que nosotros realizamos en nuestro trabajo. El proceso de utilización de drones en todo el proceso de restauración de paisaje ha sido una innovación muy grande, porque hemos podido evidenciar los cambios de cobertura que existen en las zonas, en las áreas, y poder contabilizar dónde son los sitios que tenemos que hacer las restauraciones, las actividades de reforestación. Entonces eso nos ha permitido monitorear con exactitud y por medio de videos e imágenes todas esas actividades y sitios donde debemos hacer las restauraciones. Con el manejo de drones más fácilmente podemos levantar la información, porque cuando utilizamos un Garmin o cualquier otro tipo de GPS tenemos que hacerlo manual, y hay sitios donde no es posible para el hombre acceder. Entonces con este tipo de tecnología que hemos ido avanzando, entonces podemos obtener datos actualizados al momento. Estamos muy agradecidos con la oportunidad de recibir este curso de drones para manejo y procesamiento de drones, de imágenes tomadas con drones. Realmente ha cumplido las expectativas
con las que veníamos al inicio del curso. Ya teníamos alguna experiencia en la unidad sobre geoprocesamiento con algunas herramientas como QGIS y ArcGIS. También ya teníamos, por otro lado, un poco de manejo y el vuelo de dron. Sin embargo, este curso nos ha hecho combinar los dos: el manejo de drones, planificar un vuelo y obviamente tomar esas fotografías, geoprocesarlas, y obviamente eso nos va a dar más detalles, vea, del impacto que nosotros podemos demostrar con nuestras acciones en los territorios. Institucionalmente nos va a servir para planificar mejor nuestras acciones a futuro, nos va a permitir fortalecer incluso la unidad de monitoreo, precisamente para dar más detalles de las acciones que nosotros tenemos en la intervención de nuestros proyectos que son de restauración de paisajes. Por medio de esta capacitación se les ha fortalecido el uso automatizado de drones, ya que ellos tenían una experiencia previa del uso manual del dron. Sin embargo, con esta ventaja ellos pueden ahorrar trabajo y tiempo y obtener un mejor producto con una mejor calidad.